micrófono, amigo. Saludos, amigos, gracias. Tengo que mandar todos los saludos. Tú endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre se derrite el corazón tan solo con una mirada. Mira, llevo casi 2 años y medio dedicándome solamente a las micros, casi 3 años, solamente trabajando en las micros. Y desde el año 2001 que yo trabajo esporádicamente en las micros. Vale decir que tengo pequeños trabajos, part-time, tiempo compartido, de pocas horas, y las demás horas las dedico a cantar las micros. Cada vez que voy al trabajo, iba al trabajo, hacer locución, me iba cantando y me volvía cantando. Así que desde el año 91, trabajando aquí en la calle, en la micro. El motivo principal por llegar a la micro era siempre el poder proveer a la familia, ¿ya? El no dejar de sustentar la casa, ¿ya? Lamentablemente tuve un despido fuerte en la empresa que yo estaba trabajando. Yo trabajaba en una cadena de supermercados, tuve un buen puesto, llegué a ser uno de los altos ahí en la cadena donde yo estaba, y tuve un traspiés más o menos complicado, tuve un accidente fuerte, salí despedido, y el no tener trabajo y el haber conocido a otra gente que estaba en las micros, que también sufrió cesantía, que también pasó por problemas, me motivó a salir a las calles y decir, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo también puedo. Desde ahí, eso me motivó. Siempre te voy a responder lo mismo, mira. Yo pienso que lo único que le falta al cantor callejero, al cantor de micros, al que canta en las ferias libres, al que canta en los lugares, los espacios públicos, que todavía algunos se pueden, yo creo que pero la mayoría de los cantores, lo que más le falta es el respeto. Hay muchos cantores que no tienen idea de lo que significa respeto. Llegan, pasan, atropellan, si les gusta bien, si no les gusta bien, si las canciones les gustan bien, también, si no, no. Pero si les falta un poquito de empatía, respeto, preguntarle al chofer, amigo, ¿se puede cantar? La interacción con el público, hay muchos que son muy, muy herméticos, no reciben tampoco las críticas de la gente que te está escuchando. Yo creo que eso falta harto. Le falta al músico callejero, al que va de estación a estación, le falta eso. Le falta respeto y un poquito también de empatía. Y el talento chileno, que es la música en los escenarios grandes, ya estamos hablando. ¿Qué le falta, según su opinión, al talento, ya sea los cantantes que ya se han ido de Chile porque tienen trabajo estable en otras partes? Yo creo que le falta recordar sus raíces, ¿ya? Hay muchos cantores que uno se encuentra en la calle, que compartimos, que ellos comparten grandes escenarios, que saben que hay talento acá escondido en las calles, te prometen cosas y se van después, ¿ya? Eso pasa mucho. Hace poco hubieron muchos programas que uno comparte con gente que está bien posicionada arriba, que vende sus discos, que también sale a nivel internacional, que te conoce, que sabe también que hay otra gente que canta mejor que ellos, incluso, que tienen buenas composiciones. A ellos les falta humildad en el sentido de reconocer talento, poderlos ayudar a surgir, poderlos ayudar a buscar escenario. Yo creo que eso le falta al gran artista, al que ya está posicionado, bien posicionado. Le falta eso, recordar de dónde salió, todo lo que cuesta subir, todo lo que cuesta ser reconocido, todo lo que cuesta vender estas emociones a través del canto. Y eso yo creo que le falta al artista, el poder ser humilde en el sentido de decir, vamos a buscar a otro que canta mejor. Way up high.
the dream that you dream of once in a lullaby. Ay, batalla del arco iris, hay un lugar donde todos los sueños que tú te atreves a soñar pueden realmente hacerse realidad. Yo soñaré con una estrella donde despertar todos los problemas parecieran que se van. Cuesta creer que en un país con tanto talento musical no se den las oportunidades ni espacios. En este documental quisimos mostrarte estas pequeñas historias para que veas lo que pasa entre amigos y